Seguimos con más de esta emisión de En Noticias. Señores, hay. Sí, son muchos ciclones que hay en este país. Me dicen los muchachos aquí que hay un ciclón del que yo no he hablado, que es un ciclón que está en la Fuerza Aérea de República Dominicana, donde han estado cancelando algunos de los miembros de esa institución. Dicen algunos de los afectados que ahí se está abusando, que la Fuerza Aérea se está abusando, que lo que están haciendo ahí es indignante. Y tengo el testimonio de uno de los afectados, quien dice que él tenía 7 años sirviendo a la Fuerza Aérea y que fue cancelado, y que a él lo cancelaron, que a él lo cancelaron sin darle ninguna explicación. Que lo cancelaron sin darle explicación. Y que él está indignado por esa situación. Vamos a dejar que este hombre nos explique cuál es su situación, qué fue lo que pasó con él en la Fuerza Aérea Dominicana. Juan Bautista Rodríguez es sargento de la Fuerza Aérea. Señores, la Fuerza Aérea está cometiendo un abuso ahora mismo, pero un abuso, cancelando guardia, haciendo servicio día por día. A mí me cancelan con casi 7 años en la institución de la Fuerza Aérea. Entré como técnico químico, estaba ejerciendo mi profesión allá. O sea, está bien, yo estoy de acuerdo que me entran ya pasado de edad a lo que requieren cuando uno entra. Pero ya yo tengo 7 años en servicio, ya soy sargento. Pasé mi centro, incluso. Pasé por una sesión también allá en la Fuerza Aérea. Y también ejercía mi profesión allá como técnico químico de fumigación. Me cancelan y cuando me cancelan tampoco me pagaron el mes que se lo trabajé. Y pa menos pagarme el mes que lo trabajé, también mis hijos están en el colegio de Fuerza Aérea, y para decirme a mí que me van a inscribir mi niño de nuevo, porque ya yo soy un civil, tengo que pagarle 2 meses atrasado y 3 meses de adelanto. ¿Por qué yo tengo que pagar todos esos 5 meses? Porque ellos me cancelan trabajándole y no me pagan mi mes. Entonces yo tengo que llevar casi 7,000 pesos al colegio de Fuerza Aérea para poderme inscribir mi niño. Sí, yo ni maté ni robé, ni nunca tuve una falta. Entonces ese jefe Estado Mayor, la fuerza que está ahí, está combinado con el coronel José Luis Rodríguez para estar cancelando guardia trabajando. Muchos abusos están haciendo, cancelando doctores, doctoras, coño, que se fajaron con el COVID. Y eso es todos los días una cancelación de guardia con 10, 15 años en la institución, haciendo servicio día por día. Pero eso lo hacen es para defender los mentados peluches. Nosotros somos peluches. Es un abuso. Entonces el presidente dice, no, que yo voy a trabajar para los pobres, pero ¿para qué pobre va a trabajar él? Para joder nomás. Pero señor presidente, abra los ojos y vaya a la Fuerza Aérea o mire esos abusos que están haciendo con nosotros, con familia. Mire, yo con una esposa y 3 niños, una niña está bebiendo leche usando pampe. ¿Qué es lo que usted cree que van a hacer esos guardias que lo están trabajando en esta pandemia, que no tienen pan de ahí? Señor presidente, oye ese abuso que usted están cometiendo. ¿Y cómo fue que usted dijo que usted venía a arreglar este país? Porque usted lo que están ahora mismo en Yanalá, esa gente. Ese abuso que están cometiendo las Fuerzas Aéreas, señores, pero vayan y defiéndanos a nosotros los guardias. Y entonces, vivo en una casa desde que me entregué a la Fuerza Aérea. Y tuve que sacar los trastes más rápido a la carrera porque me mandaban a decir que si yo no me mudaba me iban a sacar mis trastes para afuera. Y fue que yo maté y robé. No, que le vamos a sacar los trastes para afuera si usted no se muda hasta el día.
Señores, pero venga acá, ¿y qué abuso es, señor presidente? Ve, abra los ojos y vaya ahí, para usted ver el abuso que está cometiendo el jefe de Estado Mayor, el Muñoz ese, y el coronel José Luis Rodríguez Rodríguez. Bueno, señores, uno es... Hace meses hice el peor experimento social. Cuando decidí poner a prueba el interés del chico que me gustaba, decir, haciéndome pasar por incapacitada. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, yo no pensé que anduvieras en silla. ¿Por qué? Ah, no, sí. ¿Quieres que me pudieras ayudar? No creo que eso te moleste, ¿verdad? Sí, lamentablemente me rompió el corazón. Sin embargo, hoy he decidido volver a hacerlo y esto fue... Llegó a la conclusión de que las autoridades... Estoy muy emocionada, muy feliz. De la Fuerza Aérea. Y pues espero que pues, haya una buena lección, hacer chico, porque pues, la debida aclaración. Ser tratados de la misma manera. ¿Y a qué? ¿Ángel? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Si fue perdón, que se hicieron. Bien, había mucho tráfico. Sí, un poco, pero bueno, ya estoy aquí. ¿Cómo estás? Indebido. ¿Feliz, eh? ¿Feliz? Si eran personas. Ah, yo también tenía un chico. Yo me voy a empezar a chivear. Tengo no eso de que siempre cuando veo a alguien. Y que se aclare. Porque este episodio, al comenzar sus explicaciones, lo que sea que le está pasando, dice que él reconoce que a él lo engancharon fuera de la edad reglamentaria. Y que, pero que ya él tenía 7 años en la institución, y como tenía 7 años en la institución, ya él había pasado centro y cree que todo estaba normal con él, pero que fue cancelado. Y no solamente es que lo cancelan, señores, es que cuando una persona forma parte de la Fuerza Aérea Dominicana, tiene algunos beneficios extras. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, podría tener una vivienda de la Fuerza Aérea para que viva en ella con su familia. Era el caso de este señor que vivía en una casa de la Fuerza Aérea con su familia. Y como él vivía en una casa de la Fuerza Aérea con su familia, él estaba, pues, estaba ahí tranquilo, porque, ¿verdad?, él vivía en esa casa y él no tenía que pagar vivienda, pero también él tenía sus hijos en el colegio de la Fuerza Aérea, que también era un alivio para él, porque no tenía que pagar colegio. Ya ustedes pueden ver dos beneficios que estaba recibiendo este señor por ser miembro de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Esos dos beneficios que él estaba recibiendo eran dos beneficios que le significaban una entrada indirecta. ¿Por qué? Porque si usted no tiene que pagar casa, ya usted tiene una entrada ahí. Ya se ahorra lo que tiene que pagar de casa. Y si usted no tiene que pagar colegio, tiene otra entrada indirecta. Ya usted se está ahorrando lo que tenía que pagar de colegio. Ya esa es otra ventaja. Y todo eso lo tenía este señor, que se ve sin nada cuando lo sacan de la Fuerza Aérea. Y lo sacan de la Fuerza Aérea y le mandan a decir que tiene que pagar el colegio. Entonces, si no está cobrando, ¿cómo paga el colegio? Una serie de cosas que se desprenden de una cancelación de una persona. Y es bueno
que la Fuerza Aérea de República Dominicana dé alguna explicación sobre este particular y sobre otras cancelaciones que se están produciendo ahí y que muchos dicen que son hechas por gente que se maneja muy mal, por gente que maneja la Fuerza Aérea muy, pero muy mal. Ojalá que las explicaciones se den de por qué tirar a la calle a dominicanos que dicen estar cumpliendo con su función en la Fuerza Aérea de República Dominicana, donde siguen las cancelaciones y la gente vive con un temor porque en cualquier momento pueden darle para afuera. Señores, la República Dominicana en alerta. En estos momentos lloviendo en muchas partes del país, fruto de los efectos que estamos recibiendo de la tormenta tropical Fred en este territorio dominicano.